Muy buenos días, mi nombre es Mariana Amaya, soy licenciada en Ciencias Ambientales. Bueno, el trabajo de investigación se titula Calidad del agua del río del Valle en la localidad de Huaycama, departamento Ambato, Catamarca. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son los macroinvertebrados bentónicos? Los macroinvertebrados bentónicos son organismos que viven o que habitan de manera fija o errante el fondo o lecho de los ríos o arroyos, tanto sus estados inmaduros como adultos. Tienen un tamaño corporal que mide entre 3 y 5 micrómetros o más, y es una comunidad que está conformada por distintos filum, como por ejemplo el filum platihelmintes, anélida, molusca y artrópoda. Dentro de esta última, la clase insecta es la más abundante y diversa. En cuanto a la clasificación de los índices basados en macroinvertebrados bentónicos, tenemos las métricas simples. Lo que hacen las métricas simples es analizar una característica, la estructura de la comunidad, basándose en una característica clave de la misma, que es la respuesta de los organismos frente a la contaminación. Dentro de estas, es decir, que cuando aumenta la contaminación, el número de estos organismos disminuye. Dentro de las métricas simples tenemos la composición porcentual, que es la sumatoria de las abundancias de tres órdenes que son efemeróptera, plecóptera y tricóptera. En cuanto a los índices bióticos, estos índices analizan la calidad del agua basándose obviamente en los macroinvertebrados bentónicos, pero teniendo en cuenta dos características. Hacen un análisis cuantitativo en lo que se refiere a las abundancias relativas o absolutas y un análisis cualitativo en lo que se refiere a la riqueza de taxa y a la tolerancia o intolerancia de estos organismos frente al impacto o contaminación. Dentro de los índices bióticos tenemos, por ejemplo, el Biological Monitoring Working Party, cuya sigla es BMWP. Este índice combina el número de taxa totales llegando hasta el nivel taxonómico de familia. Y lo relaciona con un valor de tolerancia o intolerancia. El valor final de este índice, es la sumatoria de estos valores para cada una de las familias en un rango que va de 1 a 10. El puntaje 1 es para las familias más tolerantes y el puntaje 10 es para las familias más sensibles. En cuanto a la calidad del agua, se determina comparando los resultados obtenidos para este índice con una tabla de referencia, que para el caso de Argentina, este índice fue adaptado para la región del NOA por los investigadores Domínguez y Fernández en el año 1998. El índice ACPT o Average Store Per Taxon, este índice es una variante del índice anterior y lo que hace es tomar el valor final del índice anterior y dividirlo en el número de taxas presentes. Luego el valor final que se obtiene se compara con una tabla de referencia. Este índice surgió con la idea de incluir la riqueza de taxa de un río para evitar falsos resultados debido a la sumatoria, o mejor dicho, a la presencia de taxones de bajo puntaje y fue creado por Klemm y colaboradores en el año 1990. En cuanto al índice biótico de familia, también se identifican los organismos hasta el nivel familia, a cada familia le corresponde un puntaje o valor de tolerancia según una tabla de referencia. Luego se cuantifica el número de individuos de cada familia, luego se multiplica por esos valores o puntajes de tolerancia o intolerancia, luego estos resultados son sumados y por último divididos en el número total de organismos encontrados. Los valores finales de este índice se expresan comparándolas con una tabla también de referencia en cuanto a la calidad biológica del agua. Siguiente, por favor.
El objetivo de esta investigación fue evaluar la calidad biológica del agua utilizando a los macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores. Siguiente. En cuanto a los materiales y métodos, lo que se realizó, se establecieron tres estaciones de muestreo sobre el río del Valle, en el tramo que corresponde, como habíamos dicho, a la localidad de Huaycama, departamento Ambato, Catamarca, en lo que se hizo una localización georreferenciada con un GPS-3 Legend, y luego se obtuvo una imagen satelital, como se observa acá, a través del Google Earth. En cuanto a la recolección de las muestras de los macroinvertebrados bentónicos, se recolectaron tres muestras por cada estación de muestreo con un muestrador tipo Surveyor, que está conformado por de dos marcos en un ángulo de 90 grados, el marco horizontal que se apoya en el sustrato y tiene un área de superficie de muestreo de 900 centímetros cúbicos y el marco vertical está adosado a una tela de malla con una abertura de 300 micrómetros y con un largo de 90 centímetros. Luego, lo que se hizo es colocar las muestras en bolsas plásticas etiquetadas, conservadas en alcohol etílico al 96% y transportadas al laboratorio de diversidad de animal 1 de la Facultad de Exactas y Ciencias Naturales. Ahí en el laboratorio se separó, se limpió y determinó hasta el taxón familia y se contó los organismos con los datos integrados de diversidad y de abundancia de las tres muestras para cada estación. Se calculó el porcentaje PT, los índices bióticos BMWP, el ASPT y el índice biótico de familia. Siguiente. En cuanto a los resultados, en lo que se refiere a las métricas simples sobre este tramo del río, la composición porcentual EPT en la estación 1 alcanzó el valor de 36,58%, en la estación 2 fue de 44,66% y en la estación 3 obtuvo el valor de 33,79%. En cuanto a los índices bióticos obtenidos como bioindicadores como indicadores de la calidad del agua, tenemos, por ejemplo, el BMWP en la estación 1, alcanzó el valor de 151, cuyo significado es calidad del agua muy limpia. La estación 2 obtuvo el valor de 158, también calidad del agua muy limpia, y la estación 3 alcanzó el valor de 173. Igualmente, calidad del agua muy limpia. El índice biótico ACPT en la estación 1 obtuvo el valor de 6,29, que significa agua sin impacto. En la estación 2 alcanzó el valor de 6,07, también agua sin impacto. En la estación 3 obtuvo el valor de 6,17, también agua sin impacto. Y por último, el índice biótico de familia en la estación 1 obtuvo el valor de 5,18, cuyo significado es calidad de agua regular con contaminación orgánica regular. Para la estación 2, se alcanzó el valor de 4,95, cuyo significado es calidad del agua buena con algo de contaminación orgánica. Y por último, la estación 3, se obtuvo el valor de 5,58, calidad del agua regular con contaminación orgánica regular. Siguiente. Bien, acá les estoy mostrando lo que es el índice biótico BMWP. Acá tenemos la tabla de referencia, las clases de calidad y significado de los valores. ¿Sí? Lo mismo para el índice biótico ASPT. Acá tenemos el rango de valores y el significado. Y por último, el índice biótico de familia, que es el sistema de clasificación de calidad del agua, basado en este rango de valores, y acá tenemos el grado de contaminación y el significado en cuanto a lo que se refiere a calidad del agua. Bien, siguiente. Por último, la conclusión.
La composición porcentual de Efemeroptera, Plecoptera y Ticoptera y los valores alcanzados por los índices bióticos evidenciaron diferencias en la calidad del agua mejorando aguas abajo. La información generada en esta investigación es inédita para el tramo del río del Valle estudiado y esto podrá servir de base para futuros monitoreos, ya sea que se realicen en el mismo río o para compararlos con otros ríos del Valle Central de Catamarca. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención.